Bueno, la regulación es muy polémica en muchos países, pero la realidad es que la única forma que se ha logrado poner paños fríos sobre las criptodivisas es a través de algún tipo de regulación. No solamente acá en la región, sino también en Estados Unidos o en China, o sea, en países que realmente son productores y que son un poco los que llevan la voz cantante en este mercado, han puesto paños fríos. Por ejemplo, la Reserva Federal ha prohibido el proyecto de Libra de Facebook y ha regulado de alguna manera el mercado de criptodivisas a través de poner límites a la cantidad de proyectos que se pueden hacer y de qué forma se pueden llevar adelante. Por eso muchas veces cuando se escuchan voces críticas de la regulación, en realidad están mirando solamente a la República Argentina y no están mirando lo que sucede en el mundo, que es que cada vez hay más regulación tendiente a este tema. De hecho, la OSD está tratando de sacar un programa para poder empezar a controlar las criptodivisas en términos de impuestos, ¿no? En términos de evasión de impuestos, haciendo un intercambio de información entre países. Acá en la región creo que es fundamental empezar a controlar los monopolios que quieren empezar a emitir de alguna manera nuevas criptodivisas para que esto no acapare el mercado. Es también empezar a poner obligatoriedad de intermediarios para cuidar el bolsillo de aquellos que se meten en el negocio sin tener conocimiento sobre las criptodivisas, porque muchas veces uno lo convencen de que es el futuro, de que va a ganar plata, y terminan confiando en algún trader de dudosa reputación y perdiendo todo el dinero, y se meten en estafas piramidales en muchos casos. Entonces, en ese sentido, poner como en el mercado de bolsa, digamos, ¿no? Como en el mercado de activos, de acciones, poner intermediarios habilitados por el gobierno, autorizados y que cumplan con determinados requisitos, es una forma de salvaguardar el bolsillo de los latinoamericanos. Y me parece que el Estado debería ir por ese lado. No solamente eso, sino también empezar a regular el minado, porque también sabemos que tiene un problema muy grande respecto del impacto ambiental que genera y el consumo energético. Nuestras regiones son regiones que necesitan poner ese dinero y esa energía en el sector productivo, en un sector productivo que genere empleo y no simplemente en un sector que trabaja a base de la especulación. En ese sentido, creo que el Estado tiene que empezar a controlar un poco más, tiene que meterse, no regular cualquier cosa por regular, porque muchas veces cuando uno regula sin saber termina haciendo desastres en un mercado, sino simplemente empezar a investigar, empezar a profundizar, qué significa empezar a preguntar y ver qué regulaciones inteligentes se pueden hacer para que las criptodivisas queden en el mercado como un elemento bueno en términos de acceso a un activo para ahorro de muchas personas o de especulación o para poner sus ahorros financieros, pero no que termine afectando la economía real y termine impactando de una forma que pueda llegar a generar una crisis como la de las hipotecas subprime o las .com o tantas otras crisis financieras que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad.